Así es, mis queridos amigos. Hoy vamos a hacer unos deliciosos taquitos de carne de bistec de puerco con su chistorrita. Tenemos aquí chiles güero, chile jalapeño, pimiento amarillo y pimiento rojo. Una cebollita morada. Tenemos acá el queso ya rallado para hacernos una deliciosa quesadilla de harina. Tortilla blanca de maíz comprada. Nuestros sazonadores. Sazonadores estrella. Estos no encontré en Amazon, como que han de ser locales. Este dice que es para pollo, pero sirve para todo. Sal con ajo. Aquí tengo una salsita deliciosa que hice de chile de árbol. Ahí les va rapidito cómo la hice. Jugo Maggi, salsa inglesa, manteca de puerco de rancho y unas tortillitas de harina de las buenas de Sinaloa. Vamos a empezar por preparar los ingredientes. Ahí les va. Sáquese. Muy bien, ahora vamos a marinar estos bistecs con un poco de limón y de este sazonadorcito rojo para que agarre un color perrón. De ahí que se vaya revolviendo todo. Primero vamos a freír un poquito estos bistecs con algo de manteca aquí en el comal para que se hagan un poco más duros, más firmes y así poder partirlos en pedacitos antes de cocinarlos bien. Un poquito de manteca. Uy, huele delicioso esta mantequita. Esto es rápido, es nada más para que no estén tan aguados. Los vamos poniendo acá. Uy,
ese olor a puerco. Ya lavé el refractario, que luego salen con que qué bárbaro, el cross contamination, te vas a morir, que sabe qué. Pues en la calle me ha tocado que pongan lo crudo pegado con lo cocido y nunca me ha pasado nada. Cada quien, ustedes sabrán. ¿Esto no creen? ¿O qué? ¡Ah! Ah, ¿verdad? Mucha carne, esto es un kilo prácticamente de carne de puerco. Ya quedó la carne picadita. Ahora vamos a preparar la chistorra. Esta chistorra es como chorizo, muy parecido. Traen una tripita que supuestamente se come también. No la he comido yo en las carnes asadas, pero pues se la voy a quitar, ¿no? Digo, qué necesidad. Aquí a que se empiece a guisar la chistorra, a dorar. Mientras tanto podemos ir poniendo estos chiles aquí al lado. Aquí es hora de echarle la carne de puerco. Mucha carne para ese sartén tan chiquito, pero pues es lo que hay, ni modo. Quiero mandar un saludo muy especial a mi fan número uno, que ve todos mis videos y me comenta en todos ellos. Siempre me está apoyando. Pues un saludo muy especial a esta persona, que es mi mamá. Muchas gracias, mamá. Gracias por apoyarme en todo lo que hago. Gracias por ver mis videos. Gracias por echarme porras. Eres mi fan número uno. I love you. Vamos a echarle las cebollas. El aroma es increíble. Vamos a echarle un poquito de sal de conajo. Un poquito de salsa inglesa. Un poquito del jugo Maggi. Hombre, Hanna y Moca se están dando un festín de todo lo que estoy tirando. Está bien, mínimo no se desperdicia. Vamos a echarle los pimientos. Que ya no cabe nada aquí. Ahora sí va a ser un reto revolver esto. Ya nada más, qué bonito color, qué bonito se ve este. Uf.
También quiero aprovechar para agradecer a todos los que han estado mandando propinas. No se preocupen, las estoy guardando todas y las voy a entregar cuando ya pase esta situación de salud. Yo sé que a lo mejor estos no son exactamente el tipo de videos por los cuales se suscribieron, pero pues aquí andamos echándole ganas, improvisando con lo que se puede hacer. Huele increíblemente bien. Creo que agarré perejil. Creo. Ha de saber bueno. Ya cuando se empieza a consumir el juguito, que ya no hay juguito, quiere decir que la carne ya está lista. Miren. Como la carne se guisó prácticamente en su jugo, voy a agarrar un poquito más de manteca. Se la voy a poner aquí para que se fría y se dore tantito la carne. Está lista la carne ya. Bistec de puerco adobado a la Pi Suárez. Vamos a engrasar un poquito el sartén para poner las tortillitas. Vamos haciendo la gringa también. Se embarren bien de la grasita. Ah. Vámonos. Para la gente que ha preguntado, se ponen dos tortillas para darle fuerza al taco y que no se rompa la tortilla. Se dice con copia. Ándele. Claro que sí, cómo no. Una coquita. Ulala. Salsita fresca de chile de árbol. Un poquito de cilantro o perejil, no sé qué sea.
Increíble. Cómo extrañaba ese saborcito a puerco. Uf. Y la chistorra le da ese saborcito, ya saben, como el chorizo. Increíblemente delicioso. Los dos chiles, el jalapeño y el güero, salieron excelentes. El queso doradito, Sweet Baby Jesus, también está, qué bárbaro. Y el queso doradito lleva la experiencia a otro nivel. Hice tanta que le voy a llevar todo esto a mis papás.